Pues hoy no vamos a firmar ningún convenio porque, como yo digo, la continuidad del que firmamos hace aproximadamente 2 meses con el grupo F8 y nos acompaña su presidente, mi amigo Jesús Cañas. Y bueno, era para hacer la presentación del Premio Nacional de Fotografía Creativa. Aquí estamos una vez más apoyando al grupo F8 y que Jesús pues que nos diga en qué consiste este premio. Lo primero, agradecer nuevamente a la Fundación Caja Rural de Jaén y a su vicepresidente Patricio Lupianes, por supuesto, pues por la labor y la continuidad que tienen con el Grupo F8 de Linares a la hora de facilitarnos las actividades culturales que presentamos siempre en la ciudad, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, dentro del convenio firmado al que se refería Patricio, pues teníamos este desarrollo de premio, concurso fotográfico, que tiene la denominación de Premio Nacional de Fotografía Creativa, con la idea de extender nuestra actividad de más allá de nuestro ámbito geográfico más próximo y hacerlo extensivo en esta ocasión, pues, a nivel nacional, ¿no? Por eso es lo del Premio Nacional. Lo que pretendemos también es promocionar el arte de la fotografía y en esta ocasión, pues, también es el cauce para que se desarrolle la creatividad fotográfica en todos los aficionados, profesionales o no, amantes de este arte, ¿no? Por eso presentamos este premio, que la idea es, pues, que desarrollen todos los aficionados sin tener que desplazarse a ningún lado, solamente a través de la página web de nuestro colectivo, pues el envío de fotografías. Pues con un toque distintivo de creatividad, ¿no? Más allá de la fotografía cotidiana, y pues que desde su domicilio, en cualquier parte de España, pues puedan enviar nuestras fotografías para que podamos hacer una selección de fotografías. Vamos a hacer una selección de 25 finalistas, entre los que elegiremos los premiados. Que cuenta este premio con una dotación económica de 500 euros. 300 euros para el primer premio y 200 para el segundo premio. Entonces, bueno, yo creo que es algo a valorar para los amantes de la fotografía, pues el poder presentarse a un premio nacional, pues que es la primera vez que hacemos en nuestra trayectoria, la primera vez creo que se hace en Linares. Y bueno, y veremos a ver si con el tiempo pues tiene continuidad o no. Esto no es algo a hacer anualmente, pero en función evidentemente del resultado y el éxito de la convocatoria, pues se podrá valorar más en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a todas las personas a que participen de este desarrollo de premio nacional, que podrán presentar fotografías hasta el 23 de julio. Hay tiempo más que suficiente para hacerlo. A través de la página web nuestra, el grupo f8fotografía.com, podrán inscribirse, podrán enviar la fotografía en una misma página, sin tener que desplazarse a ningún otro lugar. Y bueno, con la selección que hagamos de esos 25 finalistas, entre los que seleccionamos a los premiados, pues el grupo F8 va a hacer también una exposición, en este caso ya tangible, con esas fotografías impresas, en la sede de la Fundación Andrés Segovia de Linares, que amablemente nos ha cedido el espacio para eso, ¿no? También tenemos que destacar, pues, la colaboración que en este evento también tiene la Escuela Politécnica Superior de Linares, que nos ha cedido su espacio para poder visionar las fotografías que manden los autores, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no me dejo nada en el tintero. El día de la inauguración de la exposición en la Fundación Andrés Segovia se entregarán los premios. Lo único que se obliga un poco es que los premiados acudan, no puede ser que sean premiados y no vengan. A veces esas cosas surgen en este tipo de eventos. Claro, entonces, pues no, pretendemos que, evidentemente, para recoger el premio tienen que venir, tienen que ¿Y asistir. qué día en la exposición? La exposición, si los cálculos no fallan, será a finales de septiembre.
en la Fundación Andrés Segovia, pero supongo que será el 30 de septiembre. Pues estaremos también en medio del verano, el agosto y demás, entonces pues más complicado, pero bueno, como una vez que la selección la hagamos, que será el 23 de julio termina el plazo para que presenten la obra, el 25 nos reuniremos para la selección, se le da un margen de 15 días a los finalistas para que envíen su fotografía en papel fotográfico con la intención de que el autor es el que conoce su obra. Entonces, el que la imprimáramos nosotros era una opción, pero la impresión podía ser no reflejar lo que el autor hubiera visto en su imagen, ¿no? Entonces, por eso la intención es que cada autor imprima su fotografía según lo que él ha hecho y nos la mande, sin montaje en passepartout, sin solamente la fotografía. Ya nos encargamos nosotros de ensamblarla en los marcos libre. Como es la primera vez que hacemos, no hemos querido tampoco encasillar un poco a la gente una temática que a lo mejor también es una temática interesante, también es apropiada, pero hemos querido que sea libre, pues para no condicionar, ¿no? Lo que se va a tener más en cuenta es ese punto de creatividad, ¿no? Por ahí lo digo del Premio Nacional de Fotografía Creativa, ese punto de creatividad es lo que queremos tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues la temática un poco pues no influye tanto, influye bueno, ese arte que tenemos un poco cada uno escondido y que tenemos que ir sacando.